Señora Eleonor. Señora Eleonor. Señora. ¿Qué haces aquí? Lo siento, pero tenía que saber esto. ¿Qué? Hace unos momentos, la señorita Selenia salió de la casa. ¿Qué? ¿Se fue? ¿A dónde pudo haber ido tan tarde? ¿Qué está tratando de hacer? Señora Eleonor, la señorita Selene dejó una carta. La encontré en su habitación. Madre, Raúl, por favor perdonen que me haya ido sin avisarles. Necesito estar sola y lejos por un tiempo. Algunas veces uno quiere huir de todo, de todos. Uno necesita irse. Por favor, no se preocupen por mí. No se enojen conmigo, por favor. No hay nada por qué enojarse. Sé que nos volveremos a ver. En otro lugar, muy lejos de aquí. Cuídense. Los voy a extrañar muchísimo a los dos. Los ama Selenia. ¿Y esto qué significa? ¿Qué está tratando de hacer? Tenemos que irnos justo ahora. Tenemos que detenerla. ¡Vamos, Raúl! ¡Rápido! Aquí tienes, Mary. ¿Dónde la encontraremos? Espera un segundo, madre. Voy a averiguarlo y regreso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Selenia Bural? ¿Qué vuelo está tomando? Lo siento, pero no puedo decirle. Señorita, por favor, es una emergencia. Soy su hermano. No puedo darle esa información. ¿Qué te dijo? Se registró en un vuelo a las Maldivas. El avión ya va a despegar. Un momento. Disculpe. Disculpe. Perdón. ¡Selenia! Madre. Raúl. ¿Qué estás haciendo? Nada. Me tengo que marchar, mamá. No, no, Selenia. No puedes hacer esto. No lo permitiré. Oye. Sé por qué estás enferma. Sé por qué te quieres ir. ¿Enferma? ¿Quién está enferma?
Selenia, ¿qué pasa? No puedo dejarte ir. No puedes. No te lo permitiré. No puedo dejar que intervengas, madre. No, Selenia. No irás a ningún lado. Dame eso. No lo harás, hija. No debiste haber venido. Pero, Selenia, soy tu madre. Solo quiero irme, entiéndelo. Somos nosotros. Quiero irme, madre. Déjame sola. Madre, ¿qué sucede? Tu hermana tiene cáncer. El cáncer volvió otra vez. No quiere tomar el tratamiento. No podemos dejarla así nada más.